day, that's you and me. All day, that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy. Amigos, bienvenidos a este nuevo vlog. Vamos de salida. Mi hermano y yo. Ese flash es más brilloso que tu futuro, parte 2. Está haciendo un poco de viento, amigos. Si cerró la puerta, no queremos que se meta el SWAT. Oh, ya estaban los vecinos con sus trocotas. Sus trocas están chidas. Un segurito va a abandonar el SWAT. No se le entendió, pero hace mucho viento, amigos. Vamos adentro del carro. Ya le puse mi cosa como en el video de ayer. Amigos, hice una encuesta en mi Instagram si quieren que hiciera un video visitando el hospital donde falleció Tupac. Los que no saben quién es Tupac, fue un rapero que inició el rap en aquellos entonces, en el 90 y tantos. No, solamente estuvo unos cuantos años arriba en su carrera y lo asesinaron. Lo balearon en las calles de aquí de Las Vegas y en el hospital falleció. Así que vamos a visitar ese hospital donde falleció. Que, dato curioso, mis dos hermanitas nacieron en ese hospital donde vamos a ir. Y pues sí, ¿estás listo, bro? Hell yeah, man. Yo ya había hecho un video donde visité el lugar donde pasó el incidente, donde lo balearon. Ahora vamos al hospital. Pero no sigue nada más, amigos. Vamos al hospital. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yeah. Qué bonito se miran esas rajas acá atrás de mí. Oh. Uf, vámonos al hospital. Amigos, ya nos estamos aproximando al hospital. Tengo que encontrar dónde. ¿Aquí? Ah, no, aquí no. ¿Te llevas el rojo, mamen? Yo me lo iba a llevar, pero como ocupo ver dónde voy a estacionar. ¿O dónde es la entrada? ¿Dónde te vas a meter? Ay, aparecer allá. Ponte el letrero azul y luego a la derecha. Hola. Vamos. Nos estamos dirigiendo donde está el trauma center. Fue donde llegó, obviamente. Que es en este building aquí. No, pero, esa es solo la salida. Ya me iba a meter allí. Sí, mira, no. Se me ponen las trama. ¿Dónde es? Pero la entrada. Allá, derecho. ¿Derecho? Sí. ¿Aquí? Bueno, aquí fue donde lo trajeron. Por el trauma. Aquí fue donde llegó. ¿Al hospital de niños? No, es de los dos. Sí, sí. Es de niños y de trauma. Es para los dos. Ahí, aquí está la entrada. Para aparcarte. Oh, visitor. Allá, de este lado. Aquí, ¿verdad? Ya. Nos vamos a estacionar para caminar bien y enseñarles bien el hospital. Aquí a la right. A ver si ahorita de pura casualidad llega el helicóptero, aterriza aquí arriba. Sería chido, ¿no? Para grabarlo. Aquí fue donde nacieron mis dos hermanitas. ¿O es el este? El este. Está chido. Está bonito. Y está tumbado. Está todo modificado. Amigos, hablando del helicóptero, va llegando. Va llegando justo a tiempo. Aterriza aquí arriba, amigos. Está chido, amigos. Justo a tiempo. Damn. Bueno, amigos, la entrada del hospital es allí. Está mirando un video para darles bien la información. No quiero enseñarles el lugar incorrecto. Cuando estaban llegando los familiares a visitar el Tupac, estaban entrando por esa entrada que tienen ahí enfrente. Y pues vamos a caminar para ese lado para darles un pequeño recorrido, lo que estaban haciendo obviamente los familiares. Dilató varios días vivo, pero por la ayuda de una máquina que lo mantuvo vivo hasta que lo desconectaron. Amigos, les vamos a enseñar ese carro rapidito, pues están interesados en el carro. Nomás porque... ¿Tiene placa como de otro país? Oh, creo que es de Francia. Pero tiene modificado, tiene rines, tiene los calipers. En los calipers dice ST, no me quiero acercar mucho al carro. Para no... No sé si hay alguien adentro, pero mira enfrente. Ahora tiene el splitter. Nomás para los fanáticos de los carros, un pequeño vistazo. Ya que ese carro está bien modificado. Pero en fin. ¿Y ese atrás de la llanta lo puso? Oh, ey. Tiene los sidecars, no me había dado cuenta. Tiene el difusor. ¿Verdad? Está chido. Es aftermarket.
Amigos, en el video que miré donde estaban entrando era en esa puerta, pero ya no es puerta, ya es solo son ventanas. Y ahora la entrada principal es allá. Pero están mirando un video. Vamos a irnos para acá porque esa cosa nos estorba. Bro, ¿en serio? ¿Ahí vas a dejar tu pañal? ¿En serio? ¿En serio? ¿No puedes ver aunque se tira a la basura? No. Bueno, amigos, el video que están mirando de las noticias, trajeron el herido, entró por esa puerta, que es la puerta, que ya no es. Y los familiares estaban entrando por allí. La entrada principal es allí. Como pueden ver, dice trauma. El helicóptero está ahí arriba. Es donde tienen los pacientes de emergencia. ¿Sabes y que pues el helicóptero sí, se eleva para arriba? Sí, se eleva y vuela. Yo sé que va a haber gente detrás de esas ventanas que me están mirando ahorita aquí con la cámara, pero pues, amigos, es simplemente, ¿cómo te diré, bro? O sea, imagínate que hace 20 y tantos años, todo aquí era un caos. O sea, tenías noticieros, tenías... ¿Vienes al carro entonces así de rápido? Sí, pues lo trajeron. O sea, fue un amigo de Tupac el que lo trajo, ¿no? Ajá. Creo que también recibió balazos. No, creo que no. ¿El conductor? ¿O el que venía atrás? No, no, más eran dos. Pero bueno, amigos, sí, mi hermano tiene razón. No fue una ambulancia, fue el que venía con el Tupac. Lo trajo aquí al hospital, llegó en carro, en joda. Y pues aquí llegaron. Vamos ¿Para dónde? Al dedo. Pues sí. O sea, simplemente... Si te pones a pensarlo, si te enfocas y piensas solamente en eso, el caos. Para allá no tenemos que ir para acá. El caos que había aquí, bro, hace 20 y tantos años. Por varios días. Pues siempre hay caos. No, pero, o sea, me refiero cuando tienes a Tupac, o sea. Ajá. O sea, los noticieros y todo. Pues, amigos, esa es la entrada principal. Hay que dar un tour a la ambulancia. Adentro. ¿Que tiene una ambulancia? bro, no. Como en GTA, ábrela y vete atrás. Pues amigos, estamos dando una vuelta alrededor del edificio para que se den una idea. Queremos entrar, pero no me animo porque yo sé que va a haber mucha gente en la sala de espera y no quiero faltar respeto a entrar con cámara. Simplemente mejor de afuera. Estamos adentro, no hay nada que les pueda enseñar más que a enfermeros. Pero ese es el hospital, todo ese es el centro de trauma y para los niños. ¿Te imaginarías? No, imagínate una estación de bomberos. Ajá. Que se está quemando. Que me imagino una estación de bomberos que se está quemando. Este lado ya es para los para el parqueadero de los que trabajan aquí en el hospital. Tienes que tener permiso. Se nota que ganan mucho. Oh, pues sí, o sea, mi hermano dice que se nota que ganan mucho por los buenos carros que tienen. Obviamente, tienen una BMW, tienen otro BMW, tienen trocas, otro BMW, un Cadillac, un Toyota, un Mercedes C300. Ahí va otro helicóptero. Pero sí, esa es la parte de atrás del hospital. Wow, simplemente... Loco pensar que hace 20 años, o más de 20 años, esto fue... ¿Qué pasamos? Bro, ya mira esa resbaladillo tototo. Resbaladillo tototota. A tu canal de YouTube. Oh, la basura. Oh, tío, ya como es mi hermano, me está tirando mucho estos últimos días. Vas a ver, me las voy a cobrar un día de estos. Bro, ¿no quieres echarte una vuelta al centro de trauma de una vez? ¿Por qué? Pues para que atraviesen el cerebro y te quiten el mecovirus. Yo vivo noche pensando en ti. ¿Qué? ¿Te parece tu cerebro? Sí, todo duro. Oh. Pues sí, amigos, este es el hospital donde falleció. Solo vinimos a buscar su espíritu, pero no encontramos nada. Aquí estuvo Tupac todavía vivo unos días después de su incidente de la balacera. Aquí estuvo vivo, aquí estuvo y ahí falleció. Bueno, vamos a ir por una nieve rapidito. Copyright. Comercial no pagado. Vamos a ir por una nieve ya que mi hermano anda ¿cómo dice? De antojo. Y yo ando a trabajar en una hora. Bueno, en una hora me tengo que ir a trabajar, así que vamos a ir por una nieve y acabar ese vlog, ¿verdad? Amigos, chequense en ese... Subaru. Grábalo, bro, para que agarres un mejor ángulo. Bueno, está chido, ¿no? WRX. Bro. No, pues qué especial. No, pues qué especial, te ahorras $1. Oh. ¿Quién es fanático de las chocobananas?
Pero lo bueno que llegamos justo en especial. Compras una y te regalan una gratis. No, es ven entre las 12:30 y 12:02 y todos gratis. Justo a tiempo. Amigos, miren, le van a poner chocolate y chochitos. ¿Cuál quieres? ¿La de fresa arriba o la de fresa abajo? Quiero la de fresa arriba. Ok. Es que las dos son iguales. A mí dime la que tenga más. Sí. ¿Será posible que puedo probar de todas? Me le echo una cucharada de cada sabor en un vaso. Pues sí, ¿no? Sale gratis la nieve. Y si te gusta, compras toda la canasta. Y no te va a gustar. Bro, la mierda de fresa arriba. Tú sí sabes. Bueno, amigos, ahorita nos viramos en la casa, vamos a comer. Copyright con la música. Bro. Amigos, ya llegamos a la casa. Tengo mi helado. No me gustó mucho la de rompope. No, le di un sabor medio raro. O sea, estaba buena y todo, más que nevería de nieves. Cogimos otra nevería de nieves. Sabe diferente, así que el Toby es el ganador. Pero... ¡Toby! Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, te lo voy a dar. Sí. Ese para allá, se lo voy a dar. Acá. No, 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 no. Mira el pollo. Bueno, amigos, me despido. Denle like a este video si les pareció interesante el video, o simplemente, como les dije, que las imágenes que les demostré donde estuvo el Tupac vivo unos cuantos días. Denle like y me despido. Gracias, bro, por ayudarme a comerme este video. Nos miramos en el video de mañana. Pues sí, amigos, gracias, adiós.